¿Qué fue lo que pasó? Un tipo borracho me mató a mi hijo, eso pasó. ¿Tu hijo iba en moto? Sí. ¿Con alguien más? Con mi hijo. Con el otro nene de 13 años, que recién ahora empezó a caminar porque le tuvieron que operar la pierna. Tuvo fractura en el maxilar. Y la mano. Tiene 13 años. Hoy no quiso venir. Sí. No quiso venir porque... Vaya a saber qué pasa por su cabecita, ¿no? Nos duele mucho a nosotros que somos grandes. A nosotras, yo que soy hermana de Vane, estar en pie y estar firme para ella y para los chicos, y la verdad es muy doloroso. Te acercaste en el medio del dolor como para tratar de buscar un poco de ayuda. No hay ayuda alguna. No hay psicólogo, no hay psiquiatra. No hay nada. Espero que se haga justicia nada más, porque dicen que los accidentes de tránsito no son premeditados. Pero si vos te subís, Matías Muñolo, si vos te subís borracho y drogado, vos sabés lo que vas a hacer. Y él me mató a mi hijo. ¿Está comprobado que la persona estaba mal al volante? Sí, es más, hay testigos, el tipo se quiso ir. Entonces, que la justicia haga algo. A mi hijo no me lo va a devolver nadie. Nadie me lo va a devolver. A la familia con mucho dolor, ¿no? La verdad que sí. Es algo que no se supera. Y te dicen que el tiempo cura las heridas y no, cada día se extraña más, se siente más y duele más. Y más una muerte así, porque le robaron su vida. Ellos venían de jugar a la pelota nada más. Y la basura esta me la arrancó. No le importó nada.